Sale el sol. Hola, tutti frutti. Aquí, una vez más, entrará como siempre con Morna. Morna, hola. Hola. Vale, ok. Y bueno, puedo decir, voy a pescar directamente. Bueno, casi directamente. Uy, tengo uno de oro aquí. Cojo a mí. Vale, antes de, lo que, de ir a pescar, lo que sí que voy a hacer va a ser. A ver si me puedo llegar a hacer, aunque sea el pico. El pico. Bueno, sí, el yunque. El yunque especial, el horno especial y el pico, el mejor que pueda. Más que nada, pues si encuentro material, pues coño, también lo voy pillando, ¿no? Me tomo una de estas ya. Y. A ver. Es que no sé cómo era. Era. Me parece que era. Me parece que era un titanio por aquí. Por un lado. Y el horno era horno de. No, el de este de mitrilo, creo que era. Es que no me acuerdo mucho, la verdad. Cualquier caso, creo que era así. La de noche, muy bien. Producción, ¿qué puedo hacer con Titanium Ore? Vale, perfecto. Necesito yunque de mitril antes, muy bien. ¿Y necesito cuántos? 30. Vale. Yunque de mitril, necesito para yunque de mitril 10. Vale, y con esto puedo hacer. O sea, justo 10, perfecto. Genial. Vale, pues vamos a hacer mitril. Pues hacemos el yunque de mitril. Esto lo bueno, ya se queda completamente en desuso. Así que hasta luego. Hasta luego el yunque, no yo, ¿eh? Ahora cojo esto. Hago el Titanium Forge. Y ya está. Vale. Perfecto. Ahora, una vez hecho esto, ahora sí. Vamos a hacer barritas de titanio. Creo que con 6 no voy a hacer nada, ¿no? No, no tiene pinta. Vale, vamos a pillar. Vamos a pillar. Vamos a pillar. A ver. Bueno, con titanio no puedo hacer nada lo mismo, así que lo dejo así, así. No sé si este era el orden, pero bueno, más bueno. El lingote de la mantita es tontería que lo coja. Y esto, pues casi que también. 1, 2, 3, 4. Mitril aquí, ¿no? Sí. Sí, vale. Con cobalto y con paladium sí que puedo hacer algo, ¿eh? Creo. Bueno, debería. Pero os imagináis que también si me pongo aquí a veces no gasta esto. Sería la hostia, ¿eh? O sea, por el tema de la poción este, la poción. De la mesa de crafteo especial para pociones. Bueno, dejo de tonterías. A ver. ¿Me puedo hacer el pico de cobalto? Sí. ¿Me puedo hacer el pico de paladium? También. ¿Qué prefiero hacerme las dos cosas? Pues mira, da igual, como igualmente voy a pescar. Como que paso un poco, ¿sabes? Necesitaría como mínimo el de Orichalcum o el de Mitrilo para pillar Titanium. Siempre es así, ¿no? Más o menos. Ah, no, mira. Ah, sí puedo pillar. Puedo minar. Puedo minar. Puede minar Mitrilo, Orichalcum, Adamantita y Titanium. Y con esto, Mitrilo, Orichalcum, nada más. Pero con esto sí puedo. Ah, pues ya está, ah, perfecto. 18, bueno, da igual, lo uso y ya está. Pom. Poco lento, ¿eh? Pero bueno. Vale, el resto pues lo guardo, no voy a usar nada de momento. Lo voy a ahorrar y cuando después, pues a lo mejor me hago la armadura más fuerte que pueda o el arma, bueno, y el arma también, o ya veremos. En cualquier caso, este pico lo podría tirar, pero también puedo guardarlo, ¿no? Las tonterías, a todas por culo. Es que es feo, lo siento, pero es que este pico es feo, y no lo digo yo, lo pone ahí. A ver, tienda, a tomar por culo. Y vamos a coger ya las cosas aquí mismo. Esto por aquí, esto por allá, por aquí también por si acaso. Y pum, pum, pum. Aparte de eso, pociones. ¿Qué pociones vas a coger? Pues no tenía alguna más. Tengo 8 aquí, pero tengo alguna más por aquí. Que de paso las gasto todas. No, ¿no? De cráter las tengo todas aquí, ¿no? Perfecto. Pues pillamos esto, pillamos esto y pillamos esto también. Da igual lo que hagamos, pillamos igual. Uy. Voy a poner esta así. Esta lo probaré.
Y bueno, hostia, mira, un hombre lobo. Ah, es temporada de hombre lobo ya. Toma, hostia. Bueno, lo de poder atacar atrás de las paredes no es nuevo, pero lo que pasa es que esto es muy lento, entre comillas. ¿Veis? Encima, si dices, por lo menos, es que tiene ataque automático, vale, entonces perfecto, ¿no? Pero es que tengo que clicar yo encima. No me ha dado el accesorio, pues nada, que le den por saco. Está bien, pero bueno, ya lo he usado, es suficiente, ¿no? Supongo. Sí, es suficiente, déjalo ya, eres el mejor, ya lo sé, hombre, ya lo sé. Bueno, ahora sí. Esto lo voy a poner por aquí. Ah, sí, tengo que repartir todos los altares que quedan, menos uno, evidentemente. Uy, un momentito. Vale. Mira, otro vuelo de estos guapos. Vale. 3, 4 y 8, ¿no? Perfecto. Pop, pop. Invita espada que confunde, ¿eh? No pega una mierda, ¿eh? Pega 15. Con la espada en sí pega 15, pero hostia, la utilidad es bastante buena. Pues nada. Pájaro. Pájaro. Uy, espera que no veo. Mejor. No hay luz, ahora sí. No pego una mierda, le. Que yo me pega mucho, le. Y es que encima los hombres lobos siempre son muy resistentes, los cabrones. Bueno, todo básicamente, pero los hombres lobos, los tíos con armadura gigante, son muy fuertes. Dame algo chulo, ¿no? Que me vas a dar el señor ojo, que es casi tan fuerte como el jefe. Está muy chulo porque a partir de la mitad se le parte el ojo como el jefe, el ojo de Cthulhu, y mira, y va más rápido y ataca más, pero tiene menos defensa como el jefe. ¿Eso qué es? Un lobo, un golf. No huyas, cabrón. Hala. Tanto esfuerzo para matarte, pa' nada. Bueno, para mí. Bueno, va, déjame tranquilo ya. Uy, ¿no bajan o qué pasa aquí? Muy abajo, ¿no? Sí. La especial, no. No siempre. ¡Armadura! ¡Joder! Le está costando madero nomás llegar, ¿eh? Dame algo chulo, ¿no, cabrones? Bueno, cuando llegue ya empiezo a hacer speed fishing. Speed fishing OP. Marok. Ah, mira, un nuevo yo-yo. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¡Hostia! Espera, 46. Pero, o sea, que me llega bastante más lejos. ¡Wow! ¡Hostia, lo quemo! También lo quemo, pero en azul. ¡Qué chulo! Y lo que pega, y aunque tenga o sea, lo que pega, pega ya de por sí bastante más que el yo-yo que tenía, y además a más me voy a curar. Joder. Vamos así al menos, yo que sé. Bueno, que pega lo mismo, pero bueno, pega lo mismo, que me estoy liando. Que pega más, y es mejor, ya está. Bueno. Hijo puta, ¿esto qué es?
Wow. Ah, pero quema, pero hace más daño. El fuego hace uno, esto hace dos. Qué chulo. Seguramente estará flipando con alguna cosa que ya existía, ¿no? Lo del fuego este azul, pero bueno. Yo qué sé. Bueno, me pongo esto. Me preparo la caña, está aquí. Las cosas están acá, así que esto lo voy a poner antes. Gratum. Vale, bien, soy tonto. Déjame poner dos de estos. Y... vale. Y bueno, nada. Lo de siempre, mini pausa y a pescar. Así que vamos allá. Va a ser un ratito, así que no sé qué música voy a poner, a lo mejor pongo música como la última vez, así un poco distinto, en plan de musiquita de espera de ascensor. Ya veremos. A lo mejor digo esto y pongo dubstep. Bueno, lo típico, ¿no? Así que bueno, nada, no me rollo más. A pescar y disfrutar de la música.
Oh. Oh. Madre mía, ¿eh? Por fin puedo estirarme bien. Oh. Por fin. Bueno, ya he acabado todas las pocioncitas de Créate. Las otras, pues como no tengo esto, pues paso y me voy a casa directamente. Y bueno, ha sido lo reconozco, ha sido una buena pesca, ¿eh? En total, ¿qué os parece 54 cajones de madera, 18 de hierro y 4 de oro? Está muy bien, ¿eh? Y aparte he pillado cositas como una pierna de rana que voy a... Iba a decir que iba a tirar, pero mejor la vendo, ¿no? Espada siempre gana, cómprate una ahora. A ver, vendo esto. De esto creo que ya tenía uno, ¿no? Si no me equivoco, voy a comprobarlo en un momento. Peces, rockfish, perfecto. Vale. Te lo vendo. Bueno, estas las cosas las guardaré ya que estoy. ¿Por qué no? Y bueno, un par de sorpresillas extras. Como por ejemplo puede ser... Ah, mira, perfecto. Esto lo vendo directamente, no lo quiero ni en pintura. Esto vale un pufferfish. Utilizar el material incrementa la altura. Bueno, este ya no, pero bueno, ya me entendéis. Un globo, pez globo, literalmente. Y... ¿dónde está? Aquí. Un cebo, blue jellyfish, que me parece una puñetera monada. Pero bueno, o sea, es una miniatura. Y por cierto, voy a ver qué puedo hacer con esto. Shagrun balloon. Joder. Y solamente se puede combinar con exactamente tsunami en una botella. Nada más, ¿vale? Tengo tsunami en una botella. Total, ya que estoy, no me importa combinarlo por el mero placer de hacerlo. O sea, no me importa. Producción, a ver si puedo hacer alguna cosilla más aparte con esto. No, solo esto, solo exclusivamente esto. Bueno, pues ¿por qué no, no? A ver. Curioso, ¿no? Bueno, vale, ya está. ¿Y esto es material de más? Sí, a ver. A ver si a lo mejor también se puede combinar con una cosa en especial. Pinhorse balloon. Vale. Que eso es lo mismo que tenía yo antes, ¿no? Perfecto, vale. A ver, vamos a guardar cosillas. Golden car, eso también lo he pillado. Es verdad, que esto se me ha olvidado. También he pillado esto, que doy por hecho que lo voy a vender, pues... por 10 de oro, como siempre. No lo sé. Pero en cualquier caso, solo he pillado uno. Uno de estos. Y solamente he pillado uno de estos. O sea, tiene que ser raro. O sea, no me digas que voy a venderlo, nomás que me va a dar 10 de oro. Dame 10 de platino, ¿no? Al menos, a ver. No, espera, a ver cuánto. 10 de oro nada más. Pues paso. Para eso lo guardo, por el mero placer de guardarlo. Simplemente. Porque sí. Vale. Ya está. Ah, no, espera. Me falta también esto. Le voy a poner pesca y peces porque aunque sea un cebo, lo he pescado. No sé explicarme. Bueno, a ver. Por cierto, ya he hecho una cosa. Ah, no, vale, vale. Bueno, me pongo todo mi propio equipo. Y creo que no hace falta que vaya tan rápido porque... antes de abrir los cajones. Superficie de jungla, ¿no? Ok. ¿Qué hace el pirata allí? Y un momento, ¿cuándo ha venido el pirata? A lo mejor ya vino hace tiempo. Mira, lo voy a poner aquí, donde la bandera pirata. Vale, ya está. Bueno, a ver, bueno, voy para allá. Yo qué sé, sí, ¿por qué no? Pero antes... tú. A ver, ¿tienes algo nuevo? No, no. No, 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 no. Y no. Vale, perfecto. Por cierto, ahora que ve este tío. En el último vídeo no lo comenté. En el último vídeo, ¿os acordáis que yo siempre comentaba una cosita que había para que había visto o me había dado la sensación de ver, encontrar, bla, 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 bla? De poner los bloques más rápido. Vale. Pues en el último vídeo salió. Lo que pasa es que no hice ninguna mención porque se me ha olvidado. Después repasando el vídeo lo vi. ¿Dónde está? Ah, no, lo puse aquí. Aquí. Brick Layer.
Que no sé qué simboliza, a lo mejor es una. Es una pala de esta, en plan para separar el pastel, ya me entendéis. Así que lo tengo por fin. Y me fijé de que ponía material. Y no sé qué, de qué es, la verdad. A ver. Ah, oh, perfecto. Incrementa la velocidad de poner bloques y fondo. Y también alcance. Y además, automáticamente pinta los objetos puestos. O sea, todos, ¿no? Los cuatro objetos. Vale, pues venga, ¿por qué no? Si total, siempre que lo voy a usar, lo uso todo. O sea, siempre que uso una cosa, lo uso todo. Pues venga. Esto por aquí, esto por allá. Y me falta. Vámonos, bueno. Enojado. No sé para qué lo quiero en realidad, sí. Por cierto, ¿esto se puede ver de alguna manera o qué? Es algo así a lo mejor. Es una mochila. Ole, es una mochila, qué chulo, ¿no? De Mechanic, please. ¡Qué chulo! Me gusta, me gusta. Bueno, a ver. He hecho esto. Vale, voy a guardarlo. Son cuatro accesorios en uno, ¿eh? Yo lo veo bastante bien. Vale. Ahora sí. Voy a opciones. Voy a guardar esta y esta. ¿Se pone en automático? A ver. Sí, creo que sí. Era esta, ¿no? Vale. Y tal, que así. Vale. Así. Estoy dejando esto para el último, ya lo veréis. Iba a decir, ya veréis por qué. Pero es que no hay ninguna razón. Simplemente voy a hacer antes el ¿cómo se llama? La cosa esta de pesca. Ah, por cierto, ahora que está lloviendo. Un momento, ahora que está lloviendo. Había una cosa, no me acuerdo, que voy a dejar así, vale. Había una cosita cuando llueve especial. Alguno de vosotros creo que a lo mejor ya sabe a qué me estoy refiriendo, vale. Y es de cierto personaje que sale en los días de lluvia. Pero no es un personaje normal y corriente. Es un personaje que sale en la zona de nieve. Me voy dejando caer todo ahí, ¿eh? Bueno, es un personaje que sale en la zona de nieve, la superficie, si no me equivoco. Que está muy bien porque te suelta cierto objeto para cierta armadura. Ya he dicho muchísimas cosas, ¿no? Un pingüino. Ups. No rare criaturas. No rare criaturas. Aparece. Lo que pasa es que no sé si solamente aparece la superficie o no hace falta que sea solamente la superficie. A ver, vamos a ver. Es algo así. No, ¿cómo era para aquí? Voy a poner más para allá. ¿A quién ataca? Sí, aquí por aquí no hay. Hay un enemigo cercano, nada más pone. Esto no me esperaba hacerlo, pero bueno. A ver, no quiero que el vídeo sea muy largo. A ver, 11 minutos antes, llevo 8 minutos ahora. O sea, ya son 20 minutos. Más aparte. Ah, bien. Más aparte. Para mí han sido la pesca 20. O lo voy a decir exactamente. Para mí la pesca ha sido exactamente 25 minutos, 16 segundos. Para vosotros será, pues siempre pongo más o menos. Y ese golem, aquí está. Vale, este tío suelta un objeto especial que sirve para hacer la armadura de hielo. Que es una armadura que va bastante bien.
cabrón. No te vayas. Hijo puta, me ha engañado. Ya está. Perfecto. Frostcore. Ya tengo uno de tres. Ya deja de nevar, ¿no? Sí, porque ya cae, lo que cae es lo normal. Vale, perfecto. Esto sirve para... un... sigue siendo... espera, antes que nada, ¿sigue siendo Lumine Surface? Sí. ¿Y tú, pirata? ¡Manténgase fuera de mi botín! ¡Qué canalla! Madre mía, vaya traducción. Canon... Cannonball... objeto de apariencia... pirata, pirata, pirata... y sail, se puede colocar. Sail, o sea, velas. Oh, vale. Ok. No sé, raro. Vale, pero... vale. Esto es slime banner. Aquí con los slime. ¿Por qué voy tan despacio? Ah, hostia, qué lento voy. Vale, a ver. Uso esto por aquí. Y os lo enseño, a ver. Es una chulada, ¿eh? Fijaos. Frostcore. ¡Pum! ¡Oh! ¡Uy! ¿Más cosas? Ah, vale, no, se hace tanto con titanio. Para que veáis lo bueno que es esto. Como con adamantita. Para que veáis, mira. Cabeza, 10 de defensa, más de daño cuerpo a cuerpo y a distancia. Pecho, más 20 de defensa, más daño cuerpo a cuerpo y a distancia, más, bueno, 11% más de golpe crítico de distancia cuerpo a cuerpo. Vaya traducción, ¿eh? Y pantalones, 8% de velocidad aumentada de movimiento y 7% más de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo. Está bastante bien. Lo único que necesita es matar 3 golems en total para tener equipo completo. Y aparte, adamantita y o titanium. Lo que yo no sé es si a lo mejor si combino pecho de hecho con titanium. O sea, por ejemplo, casco y pecho hecho a partir de titanium y pantalones hecho a partir de adamantita, servirá igual el bonus. El bonus ya no me acuerdo lo que es, Ya lo siento, pero ya tanto no me acuerdo. Bueno, en cualquier caso, va junto a esto de aquí. Tutte Shell, Foscore, cosas chulas. Vale, y ahora sí. Voy para allí. Una menos. Paso. No debería subir mucho porque todavía no he luchado contra un Weaver y no tengo demasiadas ganas aún. Vale, corre para allá. Qué velocidad, ¿eh? Por cierto, estoy dejando esto para el final, no os preocupéis. Aunque el vídeo se está haciendo muy largo ya, ¿eh? A ver, 11 minutos y llevo 25 minutos. Aparte, me habrá quedado unos 6 minutos de... todavía no lo he hecho, ¿eh? Hombre, ¿cómo lo voy a hacer si estoy en pleno vídeo, coño? Bueno, el tema de la pesca quedará más o menos un poquito más de 6 minutos. Así que... 11 y... bueno, ya he llegado. Voy a ver, voy a entrar para allá, por acaso. Mira que estoy. Si me das el cascadón ese chulo, sería, vamos, la hostia. Toma, toma, toma. ¿Me lo das? ¿No? Puta, casi me mata. Bueno, a ver. Nada. Va. Mira, no había pillado nunca a uno. Mira, ya lo tengo. Y ahora, ¡pum! Mierda, me lo había pescado. Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo. Uf, justito, ¿eh? Vale, fuera. A ver qué me das. Sonar Potion. Vale. Y esto también, que esto, bueno, esto lo puedo vender. Antes que nada, bueno, no, lo voy a dejar aquí porque... y mira, que sí. Tengo que hacer un poquito de orden, lo siento. Lo haré, lo haré. Vale. A ver. Vamos a guardar esto. Así. Esto, 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 esto. Perfecto. Perfecto, correcto. ¿Habéis visto eso? Madre mía.
Vale, me voy a poner aquí mismo para abrir todas las cositas. Tengo 54 cajones de madera, 18 de hierro, 4 de oro. En total, independientemente del tipo, tengo, a ver, son... Ah, mira, ya tengo el máximo. Hostia, qué bueno. Voy a poner ahí. Ahora se me va y hace ¡pum! Y se va. Un momento, ¿está lloviendo otra vez? Sí. Significa que puedo intentar matar otro golem. Pues voy para allí. Joder, lo siento, ¿eh? Vale. Un momento, antes que nada. Deja la puerta abierta. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el goblin? Uy. Hasta el coño, no lo veía. Remodelar. ¿Puedes hacerme algo mejor con esto? 4 de oro. Celoso. Otra cosa mejor. Fuerte. Algo. Hostia, 54. Algo un poquito mejor. 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 Joder, una cosa mejor, por favor. Más. 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 Joder. Dame algo de daño. Vale, ya está. A ver qué me ha dado. 61 de daño. Vale, bien. Hala, una menos. Otro menos. Vale, pues creo que no quiero hacer el vídeo extraordinariamente largo, así que lo más seguro es que vaya a ver si puedo matar a algún golem. Y a ver. Vamos. Golpe crítico 106. No sé si es mi golpe más fuerte que he pegado en todo lo que llevo de juego, pero es uno muy fuerte, eso seguro. Por cierto, esto me lo he dejado antes. Lo he tocado por tocar las cosas como son, ¿vale? ¡Hostia! Es un poco rápido, ¿no, lobito? Por cierto, aguanta muchos golpes esto, ¿eh? Mientras que tengo el cursor azul. ¿Sabes? Una armadura. Ese golem, ya está por aquí en algún lado. Ah, está aquí, perfecto. Vale, pues ven para acá, guapo. Voy matando a este. Vale. Perfecto. Tengo una poción por si acaso. Por cierto, este no le afecta al fuego ese de azul. Menos mal, el hielo, ¿no? No te muevas, no te muevas. Es que el capullo tiene 8000 de vida. ¿Os imagináis que de golpe, de no tener ninguna armadura? O sea, sigo con la armadura de Molten... Bueno, Molten Core iba a decir. Con la armadura de... ¿Cómo se llama? Bueno, como se llame. Con la última armadura del Prehard Mode, ¿vale? ¿Os imagináis que de esa paso directamente a... ¡Pum! Mira, perfecto. Ya está. Paso directamente a la armadura de... ¿Cómo se llama? A la armadura Frost. Flipante. Mira, pues si encuentro un golem más y con la cantidad de cajones que tengo es muy probable, ¿eh? Mira que la zona de hielo es grande. Cuando hice esto para pasar, porque no tenía nada para subir. Mira, coño. Ya está aquí. ¿Esto es nieve normal o es...? Creo que era nieve normal, ¿no? A ver. Lo compruebo si me veo un momento por aquí, por ejemplo. Sigue lloviendo, entonces sigue siendo tormenta.
lograr enemies. Eso va muy bien, ¿eh? Ah, sí, lo que estaba diciendo antes, alguien me besó. Lo que pone ahí, en este caso, surface, lo he puesto antes mientras estaba pescando, pues mira, porque sí, simplemente. Pero lo he dejado porque cuando lo he visto he dicho, hostia, te pone en qué bioma estás. Resumiendo, lo de pesca se supone muchas veces, y lo sabéis, pone, por ejemplo, caverna, underground. Yo eso no diferencio, ¿vale? Sé que uno es encima de otro, pero es que nunca me acuerdo. Como tampoco cada vez que voy a pescar voy a mirarlo, pues directamente muchas veces paso directamente de pescar. Vale, pues gracias a esto pues puedo saber exactamente en qué bioma estoy. Bueno, en qué altura estoy. Joder, mira que va lento eso, ¿eh? No aparece otro golem, ¿no? ¿Qué va? ¿Uno por noche o qué? No, que bien no aparece. Vale, me voy. Ya está, no pierdo más tiempo. A ver... 12 minutos, 20... llevo 20... vamos a decir 22... Más 11, 32... Más 5, 30 y muchos, ¿vale? O sea, vale... vale. Vale, guardo esto... Y... ¿os acordáis una vez que hice una pequeña putada que os dejé con las ganas de más? No sé qué tenía, me parece que tenía varias bolsas de estas de Treasure Bag o lo que sea, no me acuerdo, ¿vale? Vale, pues no quiero putear, pero es que, a ver, es que el vídeo se va a hacer muy largo. Ha sido un coñazo por el tema de la pesca. Así que, lo siento mucho, pero voy a dejar aquí el vídeo. Os voy a dejar ligeramente con las ganas, también me voy a quedar yo con las ganas, ¿eh? Os voy a dejar ligeramente con la gana de ver qué hay en estos... en esta gran cantidad de cofres. 54 más 4, 58 más 18... 54 más 4... Ay, 54 más 4, 58... 60... 60... 76 cajones en total. 76 cajones en total. Son muchos. Ah, por cierto, no he petado los altares aún. Es que al final no me va a hacer falta petar los altares. Pues con todas las cosas que tengo aquí, esto es absurdo. Madre mía. En fin. Ay, ¿qué he hecho? Ah, no, quería guardar el... no sé qué he hecho. No he hecho nada, ¿no? Ok, ahora sí. Pues nada, lo siento mucho, pero se va a quedar aquí el vídeo. Uy, ¿y mi dinero? Está aquí. Lo siento mucho, pero... otra vez. Se va a quedar aquí el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el tema este de la pesca. Bastante intenso, el tema de los golems también, un poco de pesca extra, está, siempre viene bien. Y bueno, no me alargo más, que si no, el vídeo se hace siempre muy largo. Me he fijado que siempre hablo demasiado al final, así que directamente me despido. Tenéis botones por ahí, acordaos que tengo Twitter, decidle a vuestros amigos o enemigos, según veáis, de mis vídeos, cuanto más seamos más reiremos, etcétera, bla bla bla. Así que ahora sí, me despido. Cuidad mucho y me voy. Pero me despido, pero nunca con un adiós, siempre con un hasta luego. A veces ya no sé ni cómo enlazar eso, ¿eh? En fin, hasta luego.